Good morning, Bulldogs. This is Mr. Harden, your proud principal, with a few announcements for the morning. Just want to keep emphasizing, remember, all students, you are magnet students, taking advantage of University Connections, School of Design, Arts, Engineering, and Humanities, with academies in biomedical, information technology, and cybersecurity. Make sure you research all of the programs so you can take advantage of it. Today, we will have announcements for Monday, September 28th, presented by Tamir and Jennifer. Good morning, Bulldogs. My name is Tamir Leek. Bulldogs, my name is Jennifer Olea. We will start with a moment of silence. The moment of silence is to reflect on people less fortunate than us, the need for social justice, and for people dealing with illness and bereavement. Empezaremos con un momento de silencio. El momento de silencio es para reflexionar sobre las personas menos afortunadas que nosotros, las necesidades de justicia social y las personas que padecen enfermedades o dolor o duelo. Bulldog Pledge of Success. Repeat after me. Today is a new day, a new beginning. Hoy es un nuevo día, un nuevo comienzo. It has been given to me as a gift. Me lo han dado como un regalo. I can either use it or throw it away. Puedo usarlo o tirarlo a la basura. What I do today will affect me tomorrow. Lo que yo hago hoy me afectará mañana. I cannot blame anyone but myself if I do not succeed. No puedo culpar a nadie más que a mí mismo si no lo logro. Today is a B day. Hoy es un día B. All juniors and seniors with at least a 3.5 weighted GPA, now is the time to apply for the National Honor Society. Applications are accepted until October the 1st. The link can be located on Southeast's main webpage. If you have any questions, please contact Mrs. Cruz. Todos los estudiantes de tercer y cuarto año, al menos de un GPA ponderado de 3.5, ahora es el momento de solicitar la Sociedad Nacional de Honor. Se aceptan solicitudes hasta el 2 de octubre. El enlace se podía encontrar en la página web principal de Southeast. Si tienes alguna pregunta, comuníquese con la señora Cruz. Good news! School Picture Day is coming soon. Don't miss this opportunity to capture this year's memory. Let's touch your boot at our school on Tuesday, September the 29th, and Wednesday, September the 30th. Please click on the links on the school website to schedule an appointment and place your order. Email Mrs. Reiser for more questions. Buenas noticias. El día de la fotografía escolar llegará pronto. No pierda esta oportunidad de capturar la memoria de este año. Live Touch estará en nuestra escuela en las fechas que se enumeran a continuación. Haga clic en los enlaces en el sitio web de la escuela. Para promulgar una cita y hacer su pedido, envía un correo electrónico a la señora Reiser. Para más preguntas, día de fotografías para estudiantes de primer año y personal, martes 29 y miércoles 30 de septiembre. The last day to register to vote is October 9th at 5 p.m. The last day to request an absentee ballot, meaning you want to vote by mail, is October the 27th at 5 p.m. For more information on how to register or request an absentee ballot, visit www.laurathrower.com on the vote page or talk to your homeroom teacher. El último día para registrarse para votar es el 9 de octubre a las 9 p.m. El último día para solicitar una boleta de voto en ausencia, lo que significa que desea votar por correo, es el 27 de octubre a las 5 p.m. Para obtener más información sobre cómo registrarse o solicitar una boleta de voto en ausencia, visita www.lauratrover.com. En la página Voto o habla con tu maestro de aula.
Seniors, we have several scholarships available. Some require nomination by staff members, while with others, you may self-nominate. Please check the student service link on the school website under scholarships. Requirements and application links can be found there with other important details. Contact your counselor for questions. Las siguientes becas para estudiantes de último año están aceptando solicitud actualmente. Cada una requiere una nominación por parte de personal de la escuela o puede autonominarse. Consulte el enlace de servicio para estudiantes en la página de la escuela, Southeast/becas, para conocer los requisitos de becas, información y un enlace de solicitud. Muchas de las fechas límite para postular se acerca rápidamente. Si deseas presentar una solicitud, consulta la página de web de Southeast Raleigh Manning High School. Haga clic en la pestaña Servicios para Estudiantes y busque la pestaña de becas, los requisitos de becas y un enlace para solicitar. Comuníquese con su consejo si tiene preguntas actualmente. WRAL Brain Games is a TV show where teams of high school students compete on questions of general knowledge. The game is going to be run virtually this year, and Southeast Raleigh has been invited to enter a team into the competition. Mr. Remy is organizing the team for this year. If you are interested in joining the team, please email Mr. Remy at jremy@wcpss.net. WRAL Brain Games es un programa de televisión donde equipos de estudiantes de secundaria compiten en cuestiones de conocimiento general. El juego se llevará a cabo virtualmente este año y Southeast Raleigh ha sido invitado a inscribir un equipo en la competición. El señor Remy está organizando un equipo para este año. Si está interesado en unirse en el equipo, envía un correo electrónico al señor Remy a rremy@wcpss.net. Hispanic Heritage Week was started in 1968 by President Lyndon Johnson. President Reagan expanded the celebration to Hispanic Heritage Month and enacted it into law in 1988. It is celebrated between September 15th through October the 15th. La Semana de la Herencia Hispana fue iniciada en 1968 por el presidente Lyndon Johnson. El presidente Reagan amplió la celebración al mes de la herencia hispana y la promulgó en 1988. Se celebra el entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Did you know that the burglar alarm was patented by Albert Silva in 1875 in Elmira, New York? ¿Sabías que la alarma antirrobo fue patentada por Albert Silva en 1875 en Elmira, Nueva York? The Gender and Sexuality Alliance, or the GSA, is a club for LGBTQ+ students and ally students to create a safe space for students to be themselves and talk about issues. There will be an interest meeting on Thursday, October the 1st at 3:20 via Google Meet. Please email Ms. Megan McCollum to sign up. La Alianza de Género y Sexual de Sexualidad es un club para los estudiantes LGBT y estudiantes aliados para crear un espacio seguro para que los estudiantes sean ellos mismos y hablen sobre problemas. Habría una reunión de interés el jueves 1 de octubre a las 3:20 a través de Google Meet. Envió un correo electrónico a la señora Megan McCollum para inscribirse. At this time, all students who have indicated an interest in running for student government have been added to the Google Classroom to complete the next steps. If any student is still interested in running for an elected position, they must email Ms. Kingsbury to be added to the Google Classroom before Friday, October 2nd.
En este momento, todos los estudiantes que han indicado interés en postularse para el gobierno estudiante se han agregado en el Google Classroom. Para completar los siguientes pasos, si algún estudiante todavía está interesado en postularse para un puesto electo, debe enviar un correo electrónico a la señora Kingsbury para que lo alegren en Google Classroom antes del viernes 2 de octubre. Career and College Promise and Dual Enrollment Information Sessions for Spring 2021 begin today, September 28th. Contact Ms. Leslie Brickhouse for more information at lbrickhouse@wcpsed.net. Las sesiones informativas de Promesa Universidad y Profesional, inscríbase doble para primavera de 2021. Comienzan hoy, 28 de septiembre. Comuníquese con la señora Leslie Brickhouse para obtener más información en lbrickhouse@wcpss.net. Bulldog Pride, priding yourself, your school, and our community. Pride stands for being positive, respectful, determined, integrity, determined, excellence. Remember, excellence is the standard. I'm all in. Are you all in? Orgullo de Bulldog, orgullo de usted mismo, su escuela y nuestra comunidad. Pride significa ser positivo, respetuoso, tener integridad, estar determinado, ser excelente. Recuerda, la excelencia es el estándar y yo estoy totalmente en esto. ¿Lo estás tú también? Quote of the day, success doesn't come to you. You've got to go to it. El éxito no llega a ti, tienes que ir a él. All righty, and that's going to do it for our Monday announcements. Y'all have a great day.